todos, Ontociosa, ¿cómo estamos? ¡Ey! Siempre nos hemos preguntado cuáles serán mis stats en Dead by Daylight, ¿no? Las mías, las tuyas, las de todos, ¿no? Hay un ranking, hay un leaderboard, ¿en qué se basa? En For Honor, los que me conocéis de For Honor sabéis que hay una tabla, ¿no? De clasificación, hay unas clasificatorias y tú vas subiendo, bajando y ahí es donde estoy entre los 100 mejores del mundo. Y como sabéis que soy tan competitivo y me gusta mostrar mi capacidad en los videojuegos, pues claro, en DVD me quedo un poquito así, ¿no? Que ese rango 1 es muy fácil. Entonces he encontrado una página donde podemos ver stats, ¿vale? Es esta que veis aquí en pantalla, ¿vale? La tenéis aquí arriba a la dirección. Y bueno, claro, problemitas que te lo clasifican de mano por Blood Points Earned, ¿vale? Puntos de sangre ganados. Sin más, ¿no? Es un poco, pues bueno... escapado, ¿cuántas veces has escapado? Es un poco de estadísticas, no es un ranking, son estadísticas ni más, ¿vale? Escapados, supervivientes salvados, supervivientes muertos, sacrificados, skill checks realizadas, motores reparados, supervivientes curados, escapes por trampilla y trampillas cerradas, ¿vale? Juegos perfectos, perfect games, no sé si son dos pepitas, si se refieren a matar a los cuatro... o si son 32k de puntos, la verdad es que no sé. Y luego, hora jugada, ¿vale? ¿Cómo vemos cómo somos nosotros? Pues tenemos que poner aquí nuestro punto. ¿Cómo lo vemos? Pues tenemos que ir a Steam y en Steam vamos a nuestro perfil y habrá un numerito. Y ese numerito lo tenéis que poner aquí, ¿vale? Eso ya cada uno lo busca, el suyo. Muy fácil, en vuestro perfil. Vamos, vas a ir a vuestro perfil, modificar perfil. Y ahí sale el nombre, no sé qué, y una URL. Y aquí tenemos que poner los números, ¿ok? Vale, yo he puesto el mío, ¿vale? Cienfuegos on YouTube, bla 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 blue. Si pinchamos en él lo vemos. Bueno, este soy yo, estoy aquí. Ahora mismo soy rango 1 de killer, 5 de superviviente, porque fue el reseteo esta semana, ¿vale? Por eso todavía no me he dado tiempo a jugar y bajarlo, pero bueno, es lo mismo, porque es lo que somos ahora en este momento, justo. ¿Vale? 326.000 puntos ganados de. No, perdón. 326 millones de puntos ganados, más o menos. Vale, escapados, tal, pero bueno, vamos a pinchar y lo vamos a ver. Aquí Killer Stats y Survivor Stats, pero si pinchamos aquí, como digo, lo vemos en grande y aquí ya tenemos todo, oh mamana, ¿vale? Entonces, ¿qué hay aquí? Stats de superviviente, como digo, y de Killer. Fijaos, Player with tal, bueno, voy a ver las de Killer y luego vemos las de superviviente ya que soy main killer. He jugado un total de 3.000 partidas. Bueno, son partidas jugadas con equipación completa, ¿vale? O sea, con 4 perks y demás. 3.000 y pico, que son casi todas. Juegos perfectos, 1.600. 5K más en todas las categorías. Claro, esto sería... Bueno, no, antes de los emblemas también había categorías, ¿vale? Así que, bueno, más de la mitad me han salido con más de 5K, ¿vale? Bien. Supervivientes matados con Mori. Esto es con Mori, ¿vale? 830. Supervivientes sacrificados, 11.000. O sea, en total, unos 11.907. 11.000. He matado a 11.907 supervivientes, ¿vale? Madre mía. Sacrificar a todos los supervivientes antes del último generador, 1.408 veces. ¿Vale? O sea, casi siempre. ¿Vale? Killer de las veces que he matado a todos. Y consigo un perfect. Killers sacrificados después del último generador, 3036. Madre mía. Claro, estas son las veces que mato a todos antes del último generador. Pero puede ser que luego, aparte después, mato a alguien más. ¿Vale? Después del último generador, mato más. Superviviente. No, Killer. Matar a los 4 supervivientes con el tier 3 de Michael Myers una vez. Para el logro. ¿Vale? Esto lo de matar con mis propias manos. A todos, ¿vale? Es un logro para mí el más difícil. Pues 295 trampas de trampero, tal. Bueno, aquí vais viendo todos los stats, ¿vale? Esto es para que vosotros lo podáis ver también. Esperad porque ahora viendo lo interesante, ¿eh? Ahora os voy a explicar cositas interesantes. Obsesiones sacrificadas, trampillas cerradas... Generadores dañados, superviviente con al menos un tío Atlas, con al menos un tío colgado, supervivientes agarrados mientras reparaban, solo 115.
Vale, bueno, estos son golpes, da, tal, tal, ¿vale? Adepto, progreso de adepto, todos menos el último que salió, que todavía no lo hice, por cierto, el deterioro. Tengo todos los niveles expertos, ¿no? O sea, los logros de experto, ¿vale? Y aquí de superviviente lo mismo. Perfect Games con 5K en todas las categorías, 101. Claro, lo que menos he hecho. 4.251 generadores reparados. Lol. Super skill checks satisfactorios 20.000. Me he escapado. From Dying State. Survivor sal ah, salvados a los otros supervivientes, vale. ¿Cuántos me he escapado yo? Me gustaría ver. Escape, mira. A ver. Mientras he estado. Estoy. While healthy injured. Vale. 1111. O sea, 1011 escapadas. Estando herido o sano. O el Crowling 68. Después de salvarme a mí mismo, 26. Después de salvarme a mí mismo. A través de la trampilla 174. Claro, hay que ir sumando a estas, ¿eh? Vale. Pa, 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 ok. Bueno. Todo esto guay. Ahora, algo interesante es compararte con otros. ¿Cómo nos comparamos con otros? Pues claro, hay que ir poniendo. Por hora. Habría que poner esto por horas. Entonces, mirad. Si yo pongo esto por horas, doy a playtime, yo estoy aquí, doy a playtime y aquí podemos ver la gente con mis mismas horas, ¿vale? ¿Cómo estoy en relación a ellos? Por ejemplo, supervivientes sacrificados, ¿vale? Entonces yo tengo 11.000 supervivientes sacrificados. Vale, 11.000 supervivientes sacrificados con 2.135 horas que tengo del juego. Mirad el resto. Mirad el resto, gente. Con las mismas horas que yo, es que nadie ni se asemeja a nadie a tener lo que tengo yo de muertos. ¿Vale? Es la única forma de que tenemos de comparar un poquito. Y luego diréis, ya, claro, pero tú eres main killer. Tú eres main killer. Igual esta gente son todos supervivientes. Vale, pues vamos a ver cuántas veces me he escapado yo. He escapado 1.011 veces y el resto, pues 2.000 y el resto 1.000 y algo, menos de 1.000, 2.000, 1.000 y algo, 1.000 y algo, 1.000 y algo, este sí, 3.000. Claro, este por ejemplo, ha matado a 62 killers. Este no juega nada de killer, nada. O sea, nada. Vale. 2.000, 1.000, 1.300, 2.100. O sea, hay muy poca diferencia. Como superviviente respecto al resto, pero como killer es una salvajada. Es una maldita salvajada la diferencia. ¿Vale? De miles y miles de diferencia entre el resto. El más que más se acerca creo que es de 7.000. Y es, yo sí casi. No el doble, pero vamos. Claro, el doble de 7.000 es mucho. No es como el doble de 1.000. El doble de 1.000 son 2.000. Pero el doble de 7.000 son 14.000. Que es. Pues casi. ¿Vale? Mirad las diferencias. De gente con las mismas horas que yo, lo dispar que son los stats, ¿no? Yo os digo, no se puede comparar, claro, no hay forma, ¿no? No hay forma. Podría ponerlo por mil cosas, pero claro, no tendría sentido porque ya digo, no hay un leaderboard, no hay una forma de saber, pues mira, tal persona es el mejor killer, el mejor trampero, o tal persona es el mejor hillbilly. Es que no hay forma, gente, es lo que me da rabia. Pero bueno. Para que os hagáis una idea y vosotros también como a modo de curiosidad, que lo podéis ver de esta manera, ¿vale? Podéis verlo pinchando, como digo, poniendo aquí vuestro idea ahí arriba. Bueno, pues nada, era una curiosidad que os quería enseñar. Voy a echar una partidita y a seguir aumentando y creciendo estos stats, ¿os parece? Let's go. Y bueno, ya que veo que lo que me falta. Es el experto del deterioro, vamos a usarlo, ¿no? Vamos a jugar al deterioro solo con sus perks. Y así, mira. Matamos dos pájaros de un tiro, ¿os parece? Ya sabéis, tengo que matar a los cuatro y sacarme todo iridiscente, si no me equivoco. O 32K o dos pepitas o algo así, ¿vale? No sé cuál es la otra, lo otro. Creo que son 32K o no. 32K no creo, pero creo que sí que tengo que sacarme dos pepitas. Venga, el complejo subterráneo, la Lotería Nacional de Hawkins. Let's go to the global. Mapita, vaya mapita, para.
tienen. Epa. Continuemos. Hola. ¡Ufala! 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 Espera a todos. Espera a todos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Oh, sorpresa! Sigue, sigue ahí, sigue ahí. Muy lisa tú. Muy lisa tú. Venga, tira más pales, va. ¡Pácala! Surprise, motherfucker. No juega mal. Venga. Búscala. Venga. Manchete. Y venga. Hola. Lol. Perfecto. Boom. Uy. No, fuera de ahí. Vale. ¿Ya lo? Venga. Pero se queda sin nada, bro. ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale, desconectado. Yo no sé si eso me sirve para el... No sé si me sirve para el adepto, la verdad. Es el problema de que la gente se conecte también. Que no sé si te lo dan. Le tiro el DS y como no le funcionó, pues venga, hasta luego, ¿sabes? Es como si a mí me quiten la runa y tiro del cable. Porque me han tirado la perk, ¿sabes? Nada más empezar. No te entiendo. Venga. I don't understand you.
Ok. Ok. Boom. Boom. No, 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 no puedes. Ah, vale. Al final me los hago, lo que pasa es que claro. Tengo ya la cosa de que no sé si me van a dar el logro por culpa de ellos. Es ineptitud. Cójate ya, no pierdo tiempo. Bagumba, bagumba, lala. Pinta. A ver, la partida está hecha, ¿no? Pero. ¡Oh! Vale, te he visto. ¡Tómalo ahí! Lo malo es que me caí. Lo malo es que me caí. Con el impulso del golpe. Pero bueno, hay más. Hay más víctimas por aquí, no pasa nada. A ver. Cada vez menos palés, ya solo vais a poder correr. Mira, hay alguno aquí. Hola. Ya. ¿Y esa otra? ¿Y esa otra, tío? Opa, Lala, easy. Easy chase. Vamos a los siguientes. ¿Quién quiere más? Procurando hacerme perder el tiempo. El que se suicidó lo hizo, o sea, el que tiró el cable. ¡Pum! Lo hizo quedando ya solo un cuelgue. O sea, ya lo había tumbado por tercera vez y le iba a hacer el tercer cuelgue. Quiero decir, no, la partida ha ido así porque me la he ganado, no porque uno se haya ido tempranamente, ¿vale? Que nos entendamos. Uf, ¿vale? ¿Tiras el chungo? Vale, nada. Lo que podía hacer tío ahora. ¡Uy! ¡Ey! Era broma, no iba para allá. ¡Ópala! Venga, hasta luego. Es que sabía que estabas aquí. Es que me lo olía que estabas aquí, brother. Lauda, venga, pa' casita, tronco. Ah,
Es roto ya, no voy a ser que. Tengo la trampilla aquí, que además, mira, este es un spot de trampilla. Lo mismo aparece ahí. No me feo ni un pelo. Venga, todos muertos, a ver si me lo dan, gente. Sería injusto que por ese disco no me lo diesen. Cuando me he conseguido los puntos de los dos cuelgues previos. Más la bonificación del. De su tercer. De su desconexión, ¿no? Yo. No sé. Yo me lo daría, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Logro desbloqueado. No se ve porque no estoy grabando en pantalla completa. Pero está ahí. Ay, no me da tiempo a ponerlo. Conseguido. Mamana. Que como para no, tío. Es que como para no. Vamos ahí. Pues los tengo todos. Los expertos ya. Vale, 31.200 puntos. Sobra de tem. Vamos a ver. Voy a ponerlo así en pantalla. Y vamos a ver. Mira, ¿no es? Deterioro experto hoy. Conseguido. Y me quedan dos logros de superviviente. Y que están a punto, además. Y que son una chorrada, vamos. Mira, uno es. Cura a otros supervivientes 10 estados de salud. Si hay al menos 3 heridos agonizantes o colgados. Claro, tiene que darse la situación esa, ¿no? De que cure a alguien estando 3. Pero bueno, ya veis que pasivamente se ha hecho. Y eso que no juego mucho de Surrey. Y utiliza 30 objetos en partidas públicas. Nada, gastar 3. Gastar 8 más. ¿Vale? O sea. Sin problema. Cositas de farmeo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad el vídeo en cuanto a los stats, por si teníais curiosidad, también hemos podido ver las mías. Si encuentro alguna otra que pueda, si, y vosotros si sabéis, de alguna página en la que podamos ver cuánto, a cuánta gente he matado con cada killer, que sería lo más guay, saber si, por ejemplo, yo con el deterioro que le doy tanta caña me gusta y hay poca gente jugando, pues me gustaría saber si soy de los mejores deterioros, ¿no? De los deterioros con más éxito en cuanto a muertes, porque saber quién ha farmeado más puntos... La pera, eso es farmear y ya está, ¿no? Así que, bueno, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y entretenido. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.